Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a un directo más con su amigo el Javi Gamer. Espero que se encuentren bien al día de hoy. Vamos iniciando directo. Espero que les guste. Recuerden suscribirse, activar la campana de notificaciones, porque estamos haciendo directos todos los días. Muchachos, ando muy contento. Este día va a ser dedicado en celebración al canal, porque ya llegamos a los 400 videos en este canal. Es un canal que tiene hace ya aproximadamente unos 4 años que inició. Entonces me da mucho gusto que hemos llegado a subir tanta cantidad de contenido para ustedes. Que lo hacemos con mucho cariño, con mucho esfuerzo, mucha dedicación para que puedan disfrutarlo. Y seguimos adelante. Todavía hay Javi para rato. Y pues nada, vamos a disfrutarlo. Vamos dejando nuestro buen like. Por ahí les dejé una encuesta. Y no sé si el día de hoy vamos a ver qué onda, ¿eh? Vamos a ver qué onda. Tenemos el objetivo de llegar a Diamante 2. Tenemos el objetivo de llegar a Diamante 2 y, ¿por qué no?, arrimarnos al Diamante 3. Entonces, vamos a estar poniendo pues código de equipo para que se unan los que gusten unirse. Y pues vamos a darle. Déjame. Ay, pero no ha reclamado algunas cositas. Mira, ahí anda el David. A ver. Le damos a obtener. Ahí está. ¿Vale? Hola, se salió, ¿eh? Te dice que está fuera de línea. Vamos a ver. Listo. Listo, listo, listo. A ver, aprovecho. Aprovecho para. Hey, muchas gracias por esos likes. Voy a aprovechar para cambiarme de outfit. Vámonos cambiando. ¿Qué huele, bolitas? ¿Cómo andas? Todo bien, todo bien. Vamos empezando. Vamos empezando. Nada más déjame, me cambio. Y ahorita le damos traca a la matraca. Ahorita le vamos a dar tracas, traca la matracas. Déjame, me voy poniendo ahí algo insanidis. Me gusta cómo se ve. Pero a ver, déjame checo nomás algo que le combine más chido y se los pongo. Y ya le damos, ¿eh? Chetos, sí, estamos celebrando. Estoy celebrando que el canal llegó a 400 videos subidos a este canal, entonces estoy celebrando eso. Y pues por ahí les puse una encuesta. Si llegamos a 50 likes, pues a lo mejor dejamos el directo, el chat libre. Por ahí, por si gustan, pues pueden ir dejando su buen like. Déjame ver qué pedo, porque no sé qué ponerle de tenis. O le dejaré los angelicales. Sí, el chat libre. Si se hace una costumbre llegar a 50 likes, pues lo vamos dejando. Pero te digo, no sé, no sé, no sé. Ahorita no sé la verdad cuánta gente va a venir. Tampoco no quiero como que ilusionarlos tanto. Y después que caiga la desgracia. Pero dije igual, si viene gente al directo, pues puede participar en la encuesta y así. Y pasarla chido. Ay, qué chimba se siente. Déjenme. Los angelicales les ponemos. Y un cubrebocas. Ah, caray, se ve. A ver. Se mira raro, ¿no? Como que se mira raro. Los puntos. Deja juego algunas partidas porque me faltan 2 puntos para poder. Ah, dale, dale, bolita, sí, dale, dale. Dale, porque, pues, para que me acompañen. Para no sentirme tan solito. Me da tiempo para escoger el outfit. Creo que me voy con este outfit el día de hoy, ¿eh? Me voy con este outfit Insanidis. No combina mucho, pero me gusta. Y a ver, a nuestro perrito, a ver.
A ver. Bueno, los botones estos ya no le he dado. Armas, creo que traigo aquí. Ando bien equipado de armas. A ver. Está bien. Vamos bien. A ver. Velocidad de recarga y daño. Precisión y rango. O ni a cuál irle, güey, ni a cuál irle. Penetración de armadura. Cargador. Precisión. Rango. Penetración de armadura, obvio. Penetración de armadura, cargador. Cargador y daño. Cargador y velocidad de disparo. Precisión y daño. Cargador y rango. Velocidad de recarga, velocidad de disparo. Ok. La AC-80. Penetración de armadura, velocidad de disparo. A ver, penetración de armadura y cargador. Penetración de armadura y velocidad de disparo. No, nos quedamos con este. De hecho, la AC-80 con alguna combinación buena, la de la morra. Creo que sí está rota. Penetración de armadura y rango. Obvio esta, ¿eh? Velocidad de disparo, velocidad de movimiento y rango. Rango y velocidad de disparo. Bueno, esta casi nunca la usamos. A ver. 51 días. Uy, está Thompson. Vamos a tener un buen ratito con ella. Ok, recarga, cargador y velocidad de disparo. Ok, no, pues a mis escopetas no les muevo. El franquito, penetración de armadura y velocidad de recarga. Penetración de armadura y velocidad de recarga. No, pues este. Obis. Velocidad de recarga y daño. Cargador y daño. Estamos bien, estamos bien. Pistolas. ¡Yule! ¡Yule, Leslie! ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Sí, bien, bien, bien. Les digo que andamos festejando que el canal tiene 400 videos subidos. Y por ahí les puse una encuesta por si quieren apoyar ahí e ir dejando su like. Les puse una encuesta, no sé si les aparece, por ahí se las dejé. 50 likes y se queda el chat libre. Espero que les guste. A ver, mini Uzi. Bueno, estas no tengo skins, ¿eh? A ver, cuerpo a cuerpo. Ya he usado mucho rato el sartén de sandía. ¿Cuál nos pondremos algo más viejito? ¿El de la casa de papel? ¿O cuál? Porque también está este, está bonito. Bueno, vamos a ponernos el de la casa de papel. Machetazo. A ver. ¿Cómo se miraría con la espada? Lala. Fino. Pero me voy a poner este. Este está chido. El código de escuadra lo vas a poner siempre o solo hoy. Chetos, si les gusta y llegamos a lo mejor a 50 likes por ahí o nos arrimamos al 50 likes para estar compartiendo el código. Ya, si quieren que los agregue y todo de amistad, pues sí, ahí sí con la. Háganse miembros, loco. A ver. El bate se ve insano, ¿eh? El baguette. A ver. Panadazo ahí. Es que tengo varios bats.
Oye, le cambiaron la skin, ¿no? Al bate. No me había dado cuenta que le cambiaron la skin al bate. Era de... a ver, ¿yo ando mal o qué? ¿No era de madera? Ah, chinga. ¿El bate no era de madera, el de base? Lo modificaron, ¿eh? Y dice bulla. Me lo voy a equipar. A ver, vamos a ver la katana si la de base. No, no, la base no la movieron. Me gusta este. El de criminal. A ver, no sé si tengo una guadiana verde, no. El de hockey. Creo que se me mira más épica esta. ¡Fua! Y el cuchillo me voy a llevar este. El verde. Verde me la muerde. Los puños. Los puños, a ver. ¿Fuego o hielo? No sé. Creo que el fuego es el que le combina a este outfit porque es amarillo. A ver, y granadas. Voy a escoger el león. Sí. Y bueno, pues ahorita está el Demon Slayer, pero yo quiero ponerme algo. Algo más viejito. A ver. ¿Cuál estará chidilla? Aquí está la de Demon Slayer, que está muy bonita, me gusta. Este está chido, me gusta este. La del pingüino. A ver. Más atrás. Estas ya son muy viejitas. A ver. Voy a ponerme esta. Y por acá todo bien. Y a ver, acá en colección. En colección tengo algunas que no me he puesto. Mira, esta no la he utilizado. Mostrar en el lobby, mostrar en duelo de escuadras, mostrar en otros modos. La voy a activar para poder lucirla. Ok. Caja de muerte. A ver. No he hecho cambios acá. Fíjense que sí es bueno hacer cambios de repente porque como que estar viendo todo el tiempo lo mismo, lo mismo, lo mismo, hay que cambiarlo. Caballito de Troya. Voy al caballito de Troya. A ver. Creo que esta ni la he usado. A ver. Este como me encanta, ¿eh? Está chingón, está chingón. A ver. Fua, este está bueno. Loco, la pizza me encanta, la pizza. ¿Qué hubo, el ángel? Creo que... A ver, es que no sé cuál agarrar. Me voy a ir en este. Ya por pura curiosidad voy a voltear a ver otros a ver qué onda. Si han, ha habido cambios, ¿eh? Sí, ahí voy a estar poniendo el código de equipo para que se estén uniendo, ¿va? Vale. Vehículos. Bueno, velocidad máxima. Me voy a llevar ese, obvio. Pero tengo otros carritos. Chidos. Mira este. Este también está bueno, ¿eh? Mira estas flamas, Insanidis, este de hielo o agua, no sé qué es. Tan buenos. Este fue mi primero, ¿eh? Este fue el primero de un pase. Este fue un pasecito que saqué, o no me recuerdo qué onda.
Y me da mucha nostalgia porque cuando lo saqué, pues obviamente que uno a veces, pues tú entras a presumir, ¿no? Y yo me conseguí el carro, no recuerdo si fue por el pase o algo así, y le dije a una persona, vamos a jugar una partida. Pero obviamente que yo quería presumir mi carro, ¿no? Y le digo, vámonos, vámonos en el carro. Y cuando me subo al carro y lo mira, me dice, ah, perro, te lo sacaste. Y ya fue como que yo, se logró lo que yo quería, ¿no? Yo quería enseñar mi carrito, pero pues no hallaba cómo presumirlo, ¿verdad? Entonces, pues esa fue mi forma de decir, ah, mira, ya traigo el carro. Como para no verme tan obvio, vamos a jugar una partida y aprovecho y me subo al carro para enseñarlo. A ver, bueno, creo que de la Monster. A ver, pregunto yo. Una pregunta. ¿En algún momento del juego han dado alguna Monster con habilidades? O sea, que tenga pues sí, velocidad, resistencia. Sí, en este directo, todos los juegos van a poder entrar. Todos, en todos van a poder entrar. Para que vayan dejando su buen like, compartan el directo. No, ¿verdad? Sí, es cierto. Yo que no recuerde, que yo sepa, o que yo recuerde, que eche memoria, no ha habido, pues ahí una ventaja para el Jeep, ni la Monster. Y creo que en la troca tampoco, ¿eh? Tienen muy abandonado estos tres. Monster, Jeep y troca no han dado. En el anfibio sí, aquí lo tengo, daño de velocidad máxima. Y en el tuk-tuk, pues no, nada tampoco. Por la calle de la amargura. ¿Verdad? A ver, vamos a ponernos algo de por acá. Chidillo, un cambio. A ver, vamos a buscar un banner. Algo viejito que pudiéramos tener. Mira, este pescado ni sabía que lo tenía. Ahí está lo de Assassin's Creed. A ver. Ah, me gusta este como un tipo paisaje. Se ve chingón. Déjenme cambiar. Estoy haciendo cambios porque es bueno, ¿eh? Es bueno hacer algunos cambios. Así, güey. Chingón. Nada que ver una cosa con la otra, pero chingón. Ok. Estoy compartiendo ahí el código de equipo. Y aquí les voy a estar escribiendo también, por si no lo pueden ver. De aquello que me troleé la pantalla. 53 424 a la bestia, lo puso bien rápido. A la bestia, lo pusiste bien rápido. 30, a ver, 34 53 424. Creo que es así. Para que se unan. Por ahí también va a andar el David, el Bolitas Spider-Man. Va a andar ahí jugando con nosotros también, obviamente. Así que muchas gracias por los 6 likes. Esperemos y por ahí vaya llegando la gente. Es temprano, ¿eh? Son las 4. Normalmente yo prendo horarios normales a las 6 de la tarde. Pero pude llegar antes a la casa. Entonces, pues hay que aprovechar, ¿no? Hay que aprovechar y además estamos festejándonos. Y pues otras cosas que se vienen también para el canal. Yo creo que ya en estos días van a notar la diferencia, ¿eh? No sé si para el viernes o mañana. Mañana jueves o el viernes, a más tardar, se va a ver un cambio en el canal. Si no, va a ser hasta el lunes o el fin de semana si subo contenido o transmito. No lo sé. Si no, en caso de que no llegara a tener yo algún plan o algo el fin de semana, puede que le diga a la Eli que si quiere jugar o transmitir o yo qué sé. Muchas gracias.
Muchas gracias, loco. Pues vamos a darle, mira, ahí anda el Daito. Qué bueno que me puedan acompañar. Y pues a darle, porque creo que el David todavía no puede jugar porque están ahí, anda sancionado, entonces se anda aventando ahí algunos creativos. Entonces, pues a darle, muñeco. A darle, que es lo mole de olla. El directo del día de hoy es obviamente que es subiendo a Diamante 2. Entonces vamos a intentarlo. No sé qué tan complicado se van a poner las partidas. Se me complica mucho. Traigo muy reseco mis deditos. Entonces en la pantalla no puedo mover a veces bien la pantalla. No sé por qué. Empiezo a sudar como puerco. Y ya no puedo, ¿eh? En el directo de ayer me pasó. Y me empezó a frustrar eso, ¿eh? Me sentí un poco frustrado. Raro. Pero, a ver. A ver, loco. La fogatita, perro, la fogatita, loco. Se ve la mochila chida, ¿eh? Me gusta cómo se ve la mochila. Buen trabajo. Creo que no vi que venía nadie, ¿eh? Está disparando de sus esquinitas. Estoy cubierto, estoy cubierto. Nomás con que no me remate, se muere. Primera sangre. Dirígete ahí. Enemigo a la vista. Bien ahí, bien cubierto, loco. Esa guadiana debe ser mía. Asesinato doble. Asesinato triple. Uy, apenas lo quería ir a machetear. Ando pegando, Hola, ¿puedo jugar? Claro que sí, Laura. El chat está libre el día de hoy. Pueden comentar lo que gusten. Muchas gracias por andar por acá. Por ahí hay una encuesta, Laura, que si llegamos a 50 likes, el chat se queda libre para siempre. Entonces, ahí para que vayan dejando su buen like. Y si se hace costumbre 50 likes, pues estaría chido. También eso ayudaría mucho al canal. Pues se van a estar uniendo por medio del código de equipo. Así que tienes que ser rápida. Tienes que ser rápido a la hora de escribir el código, ¿ok? Agusa, agusa. ¿Será que...? Les voy a confiar a la derecha porque yo cuido a la izquierda. A ver, a ver. ¿Tiene pasitos? ¿Se cubre? Ayuda. ¡A la bestia! ¡Granada insana! Asesinato doble. ¡Buena, loco! Asesinato doble. ¡Ah, nos pegó esa granada, eh! ¡Bestia, nos pegó! ¡Nos pegó con toda esa granada! ¡Ni pedo, eh! ¡Nos clavaron un Jordan ahí a todo lo que da! Need equipment. ¡Ni pex, loco! ¡Ay! Ahora sí que contra eso no podíamos hacer nada, ¿eh? Dale bolitas ahorita para que te unas, loco. Ahorita para que te vayas uniendo. ¿Y vas a hacer eso del último que quede, el que haga menos daño, sale? Ah, no había pensado eso, ¿eh? Sí estaría bueno porque para poder rotar. Sí estaría bueno para poder estar rotando.
vas a hacer. Que haga menos daño o el que queda el último de la tabla. Que haga menos daño o el que... Ahí está la brujita enfrente, pero si me le voy de frente, no sé. Porque te sancionaron, David. ¡Ay! ¡No! ¿Qué pasó? Ayuda. Buen trabajo. Ayuda. Vamos. Ayuda. Buen trabajo. Cursos. ¡Se murió! ¡Ay, güey! A ver. Aquí hay recursos. Muchachos, mi idea es quedarme. Recursos. Mi idea es quedarme pues una hora o dos horas, dependiendo si mi teléfono aguanta. Y después de ahí nos pasamos al Stumble Guys y ahí ahora sí que lo que le quedamos. Necesito munición. Lo que le queramos dar de tiempo, ¿va? Necesito munición. ¿Vas a hacer Roblox hoy o no vas a hacer? Sí, Roblox también. Lo que no sé es si va a ser en la noche. Por aquello de que se anda la Eli y quiere jugar. Error. Ay, Dios. Qué habilidad me alta. Primera sangre. Un tiro, es un tiro. Por el otro lado. No, no está. Asesinato doble. Este lado, luego, espino, Javier. ¡Uy! Buena, buena, buena. Dirígete ahí. Dirígete ahí. Asesinato doble. Buena, loco. No, pues yo te tengo agregado, bolitas. Yo ahí te la puedo mandar para que no sea tan complicado. Pero sí, para que te acomodes con los muchachos. En cuestión de que tienes que hacer daño, le tienes que echar ganas para que puedas rotar también. Para que ellos también se den ahí la oportunidad de poder andar ahí rotando en las escuadras. Pero no te preocupes, pues ya te tengo agregado. Es más fácil de mandarte la invitación. Primera sangre. Ya yo no he jugado con la habilidad de Orión. No, ¿qué? Buena, loco. Uy. Enemigo a la vista. Ahí viene el perro, ahí viene el perro. Thanks. ¡Ey! ¿Qué? ¿Cómo me bajó, eh? ¡Muerto! Asesinato triple. ¡Ey, no! ¿Qué onda? ¿Cómo aguantaba tantos tiros que le di? A lo mejor no fue. ¿Ya viste por qué me harta la vida de Orión? Pero no va a ser suficiente, no nos van a... No nos van a dar. No están preparados para lo que se viene, güey. No están preparados para lo que se viene. Si es que matas a uno y te da la... Traen al Miguel o no sé quién traen. Y pues ya te da más oportunidad de utilizar al Orión.
sangre. Ayuda. Ayuda. Habilidad en el... Ayuda. Uy, se escapa. Ayuda. Tiro, Javi, está tiro, Jota. La morra. Asesinato doble. Es con la mierda. Asesinato doble. No, loco, la mugre morra, ¿eh? Pinche Saraí, la pinche Saraí anda haciendo ahí de las suyas, ¿eh? Nos empataron, güey, nos empataron. Pero no significa que vamos a perder. A ver. Por acá. Nos llevamos esto, esto. Vámonos. Estamos ready, estamos ready. Ojito ahí, ojito ahí. Primera sangre. Ayuda. En enfriamiento. Ganado. No, si me hubiera revivido, hijo de mierda. No, güey. Fueron mejores. Ni modo, fueron mejores. A ver. ¿A quién le tocó? Gente de mierda, me bajan puntos. Le tocó a Proga. Le tocó al Proga bajar, güey. Salir. Pobrecito el otro, ¿eh? Pobre niño, todo estresado. Me tocó bajar, perdí. Queda ahí un lugar, Javi. A ver. Ahí está. Se salvó, ¿eh? El Proga se salvó. Además, porque dijimos el último de la tabla, ¿eh? Tremendo, se salvó ahí. Me estoy tomando una agüita de pepino con limón. Loco, es la gloria, ¿eh? Le recomiendo mucho eso, las agüitas naturales. Esas están ricas, Javi, esas están ricas. Se las recomiendo, la neta. Una delicia. Y te logra quitar la sed, te sientes satisfecho. Y pues te quitas el, vaya. Ese como malos pensamientos de comprar cosas que te hagan daño. Bueno, con una agüita de pepino y limón se te quita, loco. Recomendadísimo, papu. Así que vámonos. Este directo es para llegar a Diamante 2. Vamos que sí se puede, perro, vamos. Ando motivado. Este directo es para subir a Diamante 2, no a bajar a Platino. Al ataque, mis valientes. Corrió como perra. ¡Muertín! Bien ahí, bien ahí. Eso, loco. Primera ronda, aniquilados, ¿eh? Aniquilado, papu, aniquilado, ¿eh? ¡Vamos! Vamos que sí se puede, ¿eh? Vamos a empezar a arrasar. Vamos a empezar a arrasar con las escuadras. Vamos agresivos. Bueno, no tan agresivos, pero sí lo suficiente como para hacerlos caquita. Vamos. Traemos la MP5 de... Del bicho.
Quiero mandar un saludo a cumpleañero. A ver. ¿Será que viene? ¿Será que viene o no viene? ¡Ah! ¡Estrategia! ¡No! Enemigo. Primera sangre. A ver. ¿Te atacan o no te atacan? No atacaron, ¿eh? Asesinato doble. Ay, pobrecito, No, loco, traigo de hijo al de carreras. El que anda jugando, el que anda vestido de carreras, lo traigo de hijo, pobrecito. Javi, ¿se parece a tu skin de Stumble? ¿De la Stumble Guys? Sí. Ah, sí, cierto. Pobrecito. Pues ni modo, loco. Le tocó. Ahorita en la siguiente les pongo la fogata, ¿eh? Todavía me queda una fogata, pero no sabemos qué va a pasar en esta. Entonces, vamos, voy a aguantarme mi última fogatita para ponérselas ahorita en la última ronda. Para que vayan full... full potentes. Tumbé uno ahí. No veo el otro, Corre, corre. Está del otro lado. Buena. Bien, bien, muchachos, bien. A huevo que sí. Vamos a ganar esta, Ya está decretado que vamos a ganar, Aquí hay recursos. Ah, ya no me alcanzó, pero... Sobre... Ah, bueno. Buen trabajo. Apenas andaba yo, iba a poner mi fogatiña. Pero vámonos. Está sólida la escuadra, está sólida la escuadra. Asesinato doble. Vamos, 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 vamos. Ay, estoy cubierto. Me curo. Tumbaron al David, loco. ¡No! Casi lo levanto, güey. Casi lo levanto. ¡Vámonos! Ese no se iba a salvar por nada del mundo, Por nada del mundo se iba a salvar el corredor de carreras, Nos la Pérez Prado. Pero machín, ¡Ah, perro! Estamos potentes, Señores y señoritas. Acabamos de llegar a Diamante 2. El objetivo de este directo se ha cumplido. Se ha cumplido la meta que era llegar a Diamante 2. Se logró. Y vamos a ver quién le fue mal, ¿A quién le fue mal? Pobrecito, loco. Le tocó al Davis,
Le tocó al David la voladora. Pero vamos a ver. Dice el Daito. Ahí les va el dato. A ver. Acaba de entrar y ya salió. Aguanta. Ahí les va. Chécate esto, David. Si no entra nadie más, pues te metes tú. ¿Ok? Ahí va el código de equipo. Proga y Daito, por favor, que no entre nadie, que sea 100% del directo. Entonces, para que si alguien está viendo el directo, que alguien se meta por medio del código de equipo. Si no entra nadie, pues invitamos otra vez a Daito, ¿verdad? A David, perdón. Ok. Ok. A ver. Vamos a poner aquí el código de equipo. Si no se une nadie, invitamos otra vez. 61, 79, 32, 4. Ese es el código de equipo. Está un espacio disponible. Si alguien del directo se quiere unir, región Estados Unidos. Si no se une nadie, David se mete de una para continuar con el objetivo de llegar a Diamante 3. Porque ya llegamos a Diamante 2. Tranquilamente, ¿eh? De chill, todo bien, todo tranqui. Entonces, mira, no se mete nadie. ¿Dónde está el David? David, jálate la truza. Véngase para acá y vámonos. Recuerden, el que haga menos daño le toca salir de la escuadra para que entre alguien del directo por medio del código de equipo, ¿sí? Si no entra nadie, pues el que se salió lo volvemos a meter porque ahorita hay poquita gente en el directo. Y eso es algo chido, pues porque vamos a aprovechar la situación, ¿verdad? Simón. Entonces, pues nada, loco. De eso va a tratar el directo del día de hoy. Por ahí les he estado subiendo algunos clips que he estado sacando de los directos. Pero creo que voy a empezar a subirles Remix Shorts, algo así se llaman. Es casi lo mismo, pero se ve un poquito diferente. Nada más que me gusta que les pone el enlace del directo de donde se sacó o del video. Entonces está cool, me gusta eso. ¡Vamos! Fierro por la 300, loco, vámonos. A darle matraca. A pegarle candela. Trae la M500. Auxilio. Me remata. Primera sangre. Muerto. Dirígete ahí. Hijo de su madre. Me alcanzó a tumbar, ¿eh? Asesinato doble. A la madre. Me alcanzó a dar, ¿eh? Me dio en la mera colilla. Porque según yo ya estaba dándole la vuelta al container. Y que me zumban la cauliflower, ¿eh? A la máquina. ¿Qué pató, cuacuá? No sé. No lo sé, pero bueno. Póngase la fogatita, mi crick. Recuerden, el que haga menos daño le toca salir y ponemos el código de equipo. Y los que están en el chat, si gustan acompañarnos y entrar, región Estados Unidos, ¿vale? Para que no se me desesperen o por cualquier otra cosa. Uy. Movimiento insano. ¿Tienes pasos, güey? ¿Qué pedo? ¡Ah! ¡La maldita rata! ¡Está del otro lado! Primera sangre. ¡Bien ahí! ¿No? ¿A quién tumbaron? Asesinato doble. ¡Buena, loco! La metieron muy buena presión, ¿eh? Rusharon muy bien. El equipo anda fuerte, ¿eh? Los muchachos pegan duro, ¿eh? Aquí hay recursos. Miren, voy a calar la MP, la P90. Esto. Y ahí estamos. Están pegando macizo, ¿eh? Yo voy a calar mi P90. Mi P99. Vámonos con todo. Ah, mira, un inhalador. A ver. Viene uno, loco, viene uno.
Aquí está, míralo. Primera sangre. Mira, 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 mira. ¡Ah! ¡Se echaron al David! ¡A la máquina! ¿Qué pedo? Güey, ¿qué onda? ¿Qué estaba pasando ahí? Yo no sabía nada, nomás. Pau, 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 por todos lados. Tiro la cabeza. Aquí hay recursos. Lo quiero, gracias. Next. Estuvo buena, ¿eh? Estuvo buena. Nomás que si se dan cuenta, ando como nervioso, como trabado, porque perdí ritmo en la jugabilidad con el celular. No sé si se dan cuenta, estoy un poquito más tieso de lo normal, pero me pongo nervioso, no sé por qué. Y eso que dejé de jugar muy poco. No se vinieron por acá, ¿eh? Primera sangre. ¿Tumbado uno? Asesinato doble. ¡Vámonos! No les pude dar mucho soporte a la distancia, pero bueno, logramos concluirlo ahí. Buena ahí. Está potente, está potente. A ver. Le toca salir David. A ver, muchachos, va a salir David y ahorita les voy a poner el código de equipo, o los que puedan ver el código de equipo, escríbanlo rápido. Nada más, muchachos, ustedes, Daito y Proga, no inviten a nadie para que entre gente del directo. ¿Sale? Ahí está el código de equipo. 673-1724. El David anda en Sanidí, ¿eh? Si nadie más se une, David, únase. ¿Sale? ¿Sale? Para que si anda gente aquí en el directo que quiera pues jugar con nosotros, ahí está el código de equipo. Si no se une nadie, muchas gracias por estar viendo el directo. Y pues, David, te jalas otra vez para acá, ¿eh? Ahorita ya se van a empezar a poner difíciles, ¿eh? Porque Proga va a llegar a heroico. Y Daito también anda en, ¿qué? Diamante 3 hit. Se van a poner ahorita ya más, un poquito más complicadas las partidas, pero nada, nada fuera del otro mundo. Vale, loco, no se unió nadie. Vamos a invitar al Daito. Ah, bueno, ahí está, entró Alexe. Bueno, vámonos. ¿Sale? Ahí entró el exe, muchas gracias por entrar. Recuerden, el que haga menos daño, le toca salir. Entonces, para que yo no lo expulse, nada más deme chance para que entre otro, ¿va? Nada más deme chance. El exe se desapareció como por un año, Javi. Bueno, pues, welcome back, como diría el gringo. Welcome, welcome. Me acordé de una canción en inglés, pero no la puedo, no sé cómo cantarla. La de, ¿no han visto una que son dos policías que se visten de mujer? Y luego sale uno que se viste, se va a una cita con uno y es la de tananananana. Tananananana. Traigo mucho esa tonadita. Mírense esa película, está muy chida. Es
una pareja de policías que se visten de mujer. Y se van a los Hamptons y esas cosas, está bien cura. ¡Cero miedo! ¡Ah! ¡No! ¡Lo tumbaron! ¡Dimos la vuelta de la vida! ¡Hijo de su madre! ¡Me dio la cabeza, güey! Primera sangre. ¿Vieron cómo me dio la cabeza a la bestia? Buen tiro, ¿eh? Buen tiro. O sea, está bien. Hay que reconocer, me tumbó bien, ¿eh? Me tumbó bien. Le salió el truquito de que te pones por la orillita y disparas. Y pues en automático se va a la cabeza casi siempre. A ver, aprovecho para darles su like a todos. Güey, murijimos. Daito y yo, ¿eh? No puede ser. ¿Por atrás? Doble. Uy, no, ya se lo van a machetear, ¿eh? Do Fátima, ¿eh? Anda una chica en su escuadra. No puede ser, Fátima. Ha de ser bien tóxica. Esa Fátima, ¿eh? Fátima la tóxica, le dicen. Ahí les va. Vale, muchachos, vayan dejando su buen like por ahí para los que van llegando. Si son nuevos por acá por el canal, muchas gracias. Los invito a que se suscriban. Y pues acá andamos jugando Free Fire un buen rato. Vamos a subir a... Ya subimos a Diamante 2, que era el objetivo de este directo. Ahora vamos a ver qué tanto... ¡Uy! Muertín ese, pues lo van a levantar, güey. Buena, loco, buena. Primera sangre. Güey, le llegaron por atrás. No, loco, mira. Nos están haciendo popó, ¿eh? ¡Uy, cúbrete! ¡No! Es que se ve que andan tan organizados, ¿eh? Están bien organizados. Aguantaron ahí. A ver. Bueno, toca usar la MP40, ni modo. Todavía no era el momento de la MP40, pero me están forzando a sacarla. A sacárselas. Vamos, vamos. A sacarles la P40, ni modo. Yo no quería sacarla, pero vamos a tener que utilizarla right now. Vamos. Uy. Uy. Loco, pura granada, no manches. Primera sangre. ¡No, güey! ¡No manches! Asesinato. ¡No manches! Casi la teníamos ahí, ¿eh? Es que les digo, va a ser así, porque como ya están cerquitas de llegar al heroico, por eso se van a poner así las partidas, ¿eh? Es normal, ¿eh? No se desesperen ni se frustren. Pero así van a tocar las partidas ya, porque ellos ya están cerca del heroico.
Entonces hay que darle con todo. Porque va a salir alguien que se llama ese. el proga. El proga. Primera sangre. ¿De dónde fregado me tumbaron? Ah, ahí está el vato cuidándola. No, bueno. Había uno campeando. Sí, lo estaba cuidando a su noviecito ahí, ¿eh? Vamos, Daito, tú la ganas. Ok. No, Daito, por la espalda. No, güey. Ni pedo, güey, ni pedo. Pero bueno, ahí estamos, ¿eh? Estamos aguantando. Le toca salir. Loco, le toca salir a Alexe. Muchas gracias, Alexe, por andar por acá. Ahorita, pues, después de la que sigue, después de esta que sigue, ya, si él puede unirse, pues que se una. ¿Vale? Ahí les voy a compartir el código de equipo. O no sé si el David ande por ahí para que se una. ¿Sale? 73 15 62 4. Ese es el ID. Exe, por favor, si puede salir para que no se quede baneado de la escuadra. Es mejor que usted salga a que lo expulse yo para que usted pueda entrar después otra vez a la escuadra. Que te salgas, Exe, dice Javi. Dale, gracias, gracias. Sí, yo creo que Alexis, no sé si está viendo el directo, bueno. Ahí está el código de equipo para que se una a alguien. Si no se unen, pues el David ahí anda. No sé si David sigue conectado. Déjenme actualizo, a ver. Porque puede que no haya nadie y a lo mejor, pues, ¿verdad? Invitamos al David. David se metió a partida, Javi. Ah, está jugando el David, ¿eh? No aguantó las ganas. No aguantó las ganas y le dio, ¿eh? Bueno, por lo pronto, ahí está un espacio disponible para que se una alguien del directo. 3315-624. ¿Es ese? Ese es el directo, loco. Ahí está. Por lo pronto podemos hacer una pequeña... Vamos a relajarnos tantito, ¿verdad? Si es que entra alguien, entonces hay que aprovechar este momento de relajación. Meditemos lo sucedido. Y después le damos con todo. Vamos a ver si anda el bot activo, porque no lo sé. A ver. No sé si anda activo el bot. Sí, ahí anda activo el bot, ¿eh? Muy bien ahí. Dale. Entonces, ahorita estamos esperando que se una alguien del directo, si es que se une alguien. Vamos a aprovechar 7315-624 para que se una, muchacho. Y le estamos dando, recuerden, el que haga menos daño es el que le toca salir. Estamos celebrando en este directo. Me cae mal, un día me valió iniciar. Estamos celebrando en este directo los 400 videos que hemos publicado. Entonces, se viene directo de Free, directo de Stumble Guys, buscando la mítica corona y más noche, Roblox. No sé si me la voy a aventar yo jugando en el Roblox, pero puede que si Eli se siente bien o algo, a lo mejor Eli juega Roblox con ustedes. Nada más que la Eli juega puras cositas que, pues así, ¿no? Puras cositas... Más light. Pero puede que se anime a jugar ahí algo de terror o algo de, no sé, más adelante. El día de ayer, por ahí está el directo. El directo de Roblox de ayer no es mío, es de la Eli. Sale la Eli hablando. Por ahí la acompañó, creo que Honda, por ahí Joffre. Ahí anduvo con ella. Y pues yo estuve viéndolos desde el teléfono. Entonces ya ahí si ella quería, me preguntaba algo, pues yo ya le aconsejaba, le decía, ¿verdad? Yo ayer no pude, Gaby, porque si no me regañaban. Sí, no, yo entiendo. Y es que es normal, entre semana yo sé que es normal. Y yo sé que debería de hacer directos los fines de semana, porque pues es cuando a veces algunos tienen más tiempo libre. Pero... Mamá, no. Ah, no, ya sé quién, sí, no, yo sé quién.
Pero a veces los tiempos, el fin de semana yo también estoy ocupado, ese es el detalle. Pero pues vamos a ver, porque les digo, yo creo que el viernes tal vez se van a dar cuenta el viernes de un cambio posiblemente si todo sale bien. Y a lo mejor sí voy a tener que hacer directo los fines de semana ya como obligatorio. No, bueno, no obligatorio, pero ya es como que tengo que hacer directito, ¿saben? Ustedes se van a dar cuenta, van a darse cuenta. Entonces, espero que les guste. Yo creo que, miren, ¿Quieren un chiquito de Tumblr o algo así? a mí me gusta el chat activo. A mí me gusta el chat activo, obviamente. Yo quiero un chat libre, pero ahorita, pues quiero evitar que si va a haber gente por ahí tóxica, yo lo que no quiero es andar como que baneando gente, no me gusta. Entonces, para que estén ahí al pendiente, yo creo que sí voy a ir dejando un poquito más el chat libre, pero entiéndanme si de repente pues andan ahí los miembros del canal y pues si los andamos invitando un poquito ahí a las actividades, que ustedes me entiendan ese cotorreo, ¿sí? Es un cotorreo en el que yo quiero que todos se unan, pero pues yo sé que va a ser de a poquito que se van a poder ir haciendo pues miembros del canal, ¿no? Ahí está, miren, ya entró el bolitas. Entró el bolitas, ahora sí, vamos a darle. Recuerden, el que haga menos daño le toca salir, se espera una partida más y luego ya por el código de equipo se meten, ¿sí? Entonces, como les digo, yo sé que se va a tardar en lo que poco a poco se hacen miembros, pero que no se les quite de la mente esa idea de hacerse miembros del canal, porque, pues imagínate, cuando yo haga el mini torneo de PvP, pues voy a regalar el pase élite a los miembros del canal. Entonces, por 9 pesos, loco, de a poquito vayan ahorrándolos y ya cuando los tengan disponibles, pues háganse miembros. Les Pero digo. hay que tirarle arbolitas, pobrecito. Pobrecito el bolito, ¿verdad? Ay, güey. Pues ya se ganó su propia mención. Fíjate, es una mención. Lo que Bolitas tiene ahorita con el chatbot es una mención. Y pues es regalada, güey. Entonces es otro pedo. ¡No, loco! Añito de vivo, cúbreme, cúbreme. Primera sangre. Buena, perro. Asesinato doble. ¿Dónde está el otro, loco? Está arriba, está arriba. Enemigo a la vista. Dirígete ahí. Ay, 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 ay. Canta y no llores. Me hubiera la pared. No, me bolitas, maté. Aguanta, loco. No te mata, no te mata, güey. Soporta, tripón, soporta. Buena. Eso, loco. A huevo. Ya no, ya le caímos encima, ¿eh? Asesinato triple. ¡Muera ese perro! No se quería morir el cabrón, ¿eh? Game over para ese. A ver, ahí les va la fogatona para que se alivianen. A la máquina, ¿eh? Es que ya como la mayoría ya estamos en diamante. Estando en diamante, güey, pues es más complicado. Pero es lo divertido, ¿eh? Si no se, si fuera todo muy fácil, pues qué chiste. Hay que gozarlo. Pinches granadas. Ayúdenme. Con el Dimitri.
¡Ah, la madre! ¡Qué pedo! ¡Ah, es que tumbó bolitas, güey! Vayan dejando su buen like, bolitas. Si llegamos o nos arrimamos a los 50 likes. ¡Aguas, güey! Si llegamos aproximadamente o nos arrimamos al 50 likes, voy a dejar ya el chat libre. Entonces, para que los que gusten ir dejando su buen like, tiene buen propósito, ¿eh? Tiene muy buen propósito. Agarren el teléfono de su mamá, de su papá, de su abuelita, de su hermano, de todos. Y pues sepan que estoy buscando 6 miembros para el canal, porque ocupo 6 personas para un PvP con premium. Entonces, único requisito, hacerse miembro del canal. Entonces, para que ahí lo vayan contemplando. La próxima semana, tal vez, digo, tú no me pierdes el torneo. ¿Va a estar bueno? ¡Muero ese perro! Movimiento Insanity. ¿Dónde están? Enemigo a la vista. Dirígete ahí. Siempre lo tiro y siempre se levanta. ¡Ay! ¡Javi, por atrás, Javi! ¡Javi, por atrás, Javi! ¡Ay, no, mames! No lo vi, güey, no lo vi. ¡Ese perro! Loco, es que ando fuera de ritmo, la verdad, no ando al 100. Yo nada más quedaba el criminal verde, ¿y otro? ¿De dónde apareció ese? No sé, es lo que no sé, yo pensé que ya la habíamos ganado, por eso me confié. ¡Miércoles! ¡Qué pedo! Bueno. No pasa nada. Nos reponemos, ¿eh? Sí nos reponemos. ¡No, güey! ¡Se fueron por bolitas! Primera sangre. A ver. ¡No, güey! Chiche, que me da verde ya muerto. Asesinato doble. Subir uno, Javi, te va a subir. No, loco, mira. Asesinato doble. No, güey, es que andan perros, están perros. Están perros. Me traen ese mote. Es que siendo, bueno. Sí, estamos juntos como equipo. Como buen equipo que somos. Sí se ponen bravos, ¿eh? Sí se ponen bien bravos estos. Pero bueno, sí lo podemos lograr, ¿eh? Sí lo podemos lograr. Vámonos con todo. Enemigo a la vista. Ay, me jalé yo para el otro lado. Les voy a dar la vuelta yo, a ver si no me matan por andar ahí de separado. Vamos a ocupar el otro lado. Valichetos. ¡No! Se ha tocado. Con otro ya, Dimitri. ¿No? ¿Qué? Asesinato doble. Asesinato. ¡Nah, hombre, güey! ¿Qué pedo? Nos ganaron, ¿eh? A ver, ¿quién le toca salir? ¡Ah! Le tocó al Proga salir, ¿eh? Toca salir Proga, ¿vale? Toca salir Proga. ¿Le toca salir al Proga? Y déjenme les... Volveré, muchachos. Volveré. Bien ahí. 82, 74, 8, 24. Ahí está el código de equipo.
para que se unan. Estamos haciéndole así, ¿eh? El que haga menos daño le toca salir y en la siguiente ya se puede unir, a menos que pues si entra otro, ¿verdad? Y así nos vamos turnando para que puedan todos jugar y puedan estar disfrutando del directo y de las partidas acá conmigo. A ver si se une alguien. Si no, a ver. Por ahí puede que esté el David disponible. A ver si entra el David. A ver. A ver, a ver, a ver. No sé, loco. Vamos a ver. ¿Nadie? Vale, vámonos. Vamos dándole, vamos dándole. Vamos a ver si está. Recuperamos la estrella perdida, muchachos. Vamos a ver si ya calentó el exe y anda en Sanidí. A ver. Cero miedo, mi compa. Primera sangre. Cuidado en enfriamiento. Thanks. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Hijo de su madre, cómo me estaba disparando por la espalda, ¿eh? ¡Ey! ¡Qué pedo! ¡Que no se muere! ¡No mames, güey! ¿Qué onda? Dirígete ahí. Están usando las habilidades, las de... O sea, esta que traigo yo. Pero no sé si con Alok o no sé con quién fregados, pero... Están agarrando un buen de vida, ¿eh? ¿Se fijaron cómo soportó tanto ataque? Y ese que me mató, me mató por la espalda antes de... Primera sangre. Hijo de su madre, güey. Y luego corre como perra. Ahí está, cabrón.
Asesinato doble. ¡Chingado, cabrón! No puede ser. No puede ser, loco, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Nos ponemos esta. Ahí va la fogatiña. Vamos, vamos. Güey, es que sí están perrillos, ¿eh? ¿Viste el Dimitri donde lo puse? Lo puse antes, güey. Me falló ahí. Es que les digo, ando fuera de ritmo. Primera sangre. Asesinato doble. ¡Fue su madre, cabrón! Ya me, neta que ya me fastidió también a mí. Ya me fastidió el pinche de, ese de madres, no sé cómo se llama. Es que, güey, es que, mira, esa pinche vieja se está esperando a que estemos heridos, viene y nos tumba y se le activa el puto Orión, y es donde la pinche vieja está inmortal, ¿me entiendes? Pero la vieja no se viene de frente, se espera. Se está esperando la pinche vieja para hacer esa mamada. Ya me cagó la pinche morra. ¡La madre! Asesinato doble. Neta que nunca me había estresado tanto a alguien así. Enemigo a la vista. Hija de su puta madre, güey. Ya me cagó esa pinche asesinato morra. Asesinato doble. Ya me encabroné, ¿eh? ¡Chíngate, Alexis! ¿Quién es el otro que queda vivo? ¡Chíngate la bolita! ¡Mírala, mírala, güey! Todo. Buena, ya ten... No, hombre, no, ya, siéntela esa, güey. Anda bien loca. Anda toda, toda, ¿cómo se dice? Toda exótica la güey. Es que también, pues, se compran chaleco al 4 y esas jaladas, pues, no les podemos ganar, ¿eh? Ellos traen mejor economía. Como traen mejor economía, güey, pues están comprando chaleco al 4, traen las habilidades castrosas y por eso te la hacen pasar mal, como a mí. Primera sangre. ¡Ayuda! Asesinato doble. ¡Muérete! ¡No se mueren, güey, eh! Tienen un chingo de vida. Aquí hay recursos. Need equipment. Thanks.
Ya me estresaron, ¿eh? O sea, ¿cómo les explico? Estresan con esas habilidades. Pero machín, ¿eh? Ya no me importa si gano o pierdo, pero quiero matar a esa pinche vieja castrosa. Primera sangre. Órale, cabrona. Ya, pues. Ay, güey. Diosito santo, qué complicadas estas partidas. Y lo peor del caso es que yo no sé utilizar ese, por eso no lo uso, güey. No, ya valimos madre, güey. Chinga. Neta, que pinches partidas más castrosas no puede haber. No manches. Y le toca salir a Lexi. No, pobre Exe, güey. A ver. Neta, neta, me estresó esa morra, ¿eh? ¿Te fijas cómo se quedaba hasta el final para ella entrar a utilizar el pinche Orión? Pero ya cuando nos agarraba mal, ¿sabes? Dije que iba a volver, chabón. O sea, es una estrategia. Obviamente que es una estrategia de esa morra. Está bien, se respeta. Pero la neta, ¿Cómo castroceaba día madre? Se notó, no hacías nada, güey. ¿Quién? A ver. Bueno, yo hice 7 kills, 7 asistencias, morí 5 veces. Hice 4049 de daño. Daito, 6 kills, murió 5 veces, 3 asistencias, 2448. Bolitas, 5 kills, murió 4 veces y hizo 4 asistencias. 2290 de daño. Exe fue el que le fue mal. Entonces, no sé. Ahí no es ese tema, no es por ahí, bolitas. Yo creo que no es por ahí. ¡Vámonos! Vale, recuerden, si llegamos a 50 likes, el chat va a seguir libre.
Me puse a Dimitri y abrí a Javier. Entonces, vamos a ver. Dimitri y Orión, ¿eh? ¿Cómo va a ser esa combinación insana? Uy, espérate que agarré. Es que con Dimitri, con Orión, tienes que traer a Miguel, creo, para que te dé EP. Para que ya lo traigo equipado también, Javi. Ah, vale. Sí, porque esa es la combinación. Algo así. O sea, a Sonia, a Tiba, a Miguel, a Orión y a Dimitri. Primera sangre. Me juro. Lo maté con Dimitri. Creo que está arriba, ¿eh? Sí, está arriba, Javi, está arriba. Asesinato doble. Él sabía, él me vio que me iba a subir, pero mejor no subí y me esperé porque él me iba a lograr. Ya nada más me esperé a que se le olvidara de mí y fue cuando ya le rushé. Pero pues ya los muchachos ya habían rusheado por el otro lado, entonces pues ya. Traemos la patafal. Ahí va mi última fogatiña. Vamos a ver. ¡Vámonos con todo! Hacer eje. Necesito que ayuden a ponerse fogata a todos para activar mi herida. Primera sangre. Atrás. Qué mala suerte que tengo. Se murió, perro. Buen trabajo. Bueno, ni pedo. Ahora me toca a mí andar espaldeando a la gente. Ni modo. Por culpa de la vieja de la partida anterior. Ya me hice malo. Me convertí en malo. Ahora espaldeo a la gente, a huevo. Ni modo. Tengo que jugarles igual a los rata, pues hay que jugar rata un poquito, no todo el tiempo, pero porque después se te pega. Pero nomás tantito. Inga tu madre, güey. Hijo de tu puta madre, güey. Ahí viene. ¡Chinga madre! Estaban campeando ahí atrás, cabrón. Ahí está el pinche pedo, güey. Ni modo. Es que hay que jugarles igual, camperos. Miren.
Vamos a hacer esas estrategias, güey, porque ellos están jugando con estrategia de campear y nosotros estamos yendo a buscarlos. No. Ahora. ¿Sabes qué van a hacer? Ya no te van a ir a buscar, se van a esperar a que cierre la zona. Ah, no, míralo. Asesinato doble. Oh, te fue a pisar la escopeta, güey. Es que ese es el pedo. A ver. Vale, vamos a ver, vamos a intentarlo. Hay que intentarlo, güey, hay que intentarlo. No hay de otra, no hay de otra. Vamos, vamos, vamos. Uno por izquierda. Dos por izquierda, hijos de su pinche madre. Ya me pegaron a mí. Tres franco. Puta madre, güey. No. No manches. Están cambiando atrás, están cambiando atrás. No, güey, es que la están campeando. Ya no vamos a ir a rushear, ¿eh? Quédense atrás. Ya no hay que rushear tanto. Ya no hay que irse tan adelante. Hay que aguantar, porque estos vatos la están campeando bien y bonito, ¿eh? Venga. Estos son más estratégicos. Míralo. No, loco, se fue de frente. ¡Ayuda! Ese es el problema, que no podemos ir por ti. Enemigo a la vista. Primera sangre. Manches, ¿cuánta vida tiene uno? Le di como 3 tiros a la cabeza y no se me olvidó. Hijo de su pinche madre, güey, no, hombre. Asesinato, es lo que te digo, güey, la están campeando y a lo mejor puede que se las ganemos, ¿eh? Pero estos vatos están campeando y un vato les está soporteando de lejos con el franco. Mira, Javi, yo saqué la mamalona, ¿eh? Por si se me arriman, ¿eh? Cuidado. La perrona. Vamos. Yo ando bien de EP, ¿eh? Ando muy bien del EP. Dirígete ahí. Vámonos. Todavía no la tenemos perdida, ¿eh? No está perdido esto. Buen trabajo. Thanks. La están campeando atrás, güey. Primera sangre. Atrás, Javi.
No. Nos la ganaron bien, nos la supieron hacer, güey. La aplicaron bien, les funcionó. Hay que reconocer cuando nos ganan bien y pues en esta ocasión nos la ganaron muy bien. Supieron campear, la supieron hacer, ni pedo. No podemos hacer nada ante esa situación. Ante ese suceso, no la podemos hacer, ¿eh? A ver, ¿a quién le tocaba salir? ¿Por qué se salió? Ah, ya vi por qué. ya vi por qué salió. Vale, ahí les va el código de equipo 010-84-25. Estas partidas van a ser así porque ya estamos todos en diamante, salvo bolitas. Entonces, vamos a ver si alguien de directo entra. Ahí para que les dé chance. Déjame le doy obtener esto. Hicimos ok. Esto. Ok. No sé, yo creo que se ya no está aquí David, porque ya no comentó. Entonces, nadie más se mete. Somos cuatro totalmente en el directo, entonces somos nosotros mismos nada más. Vente, vente, pero ya no te salgas. Miren, ya no se salgan, ya no se van a salir hasta que alguien comente algo, ¿ok? Mientras nadie comente nada, pues no se salgan, ¿ok? Porque creo que nada más estamos nosotros en el directo, entonces vamos a aprovechar eso. Y que ya no estén pensando en el daño y esto que el otro. Quiero que ya nada más estén pensando en que hay que ganar. Ahorita ya no se preocupen, ya no va a salir nadie. Vamos a concentrarnos en ganar. Javi, pon el combo mío, te da vida, entra solo de correr y el de escudo. A ver, ahorita le checamos. Entre patente y mami, manda la ubicación pa' mí. Que le ponga música pa' que. A ver. Viva la fogata, papu. Les aviso, vamos a estar aquí unas 2 horitas. Y ya mi teléfono anda en 40 de pila. Entonces yo creo que voy a alcanzar a meter 2 horas de frikis. De frikis fire. Y nada más que me esperen ahí unos 10, 15 minutitos en lo que prendo Stumble, guys. ¿Ok? Para buscar la mítica corona del Stumble, guys. Primera sangre. ¡Nah, hombre, de tu madre! Mira, güey, me espaldearon estos cabrones. No puede ser, ¿eh? Asesinato doble. Me iba a pelear con uno y de volada fueron a ayudarme y me espaldeó otro. Y ya, pues, valió. Valió chichis de rana, güey. Me gustan estos revólveres dorados. ¡Piu, piu! Venga, ya, venga, vamos a ver. Hay que intentar, hay que intentar. Esa mamada por atrás, güey, por atrás, por atrás. Por atrás, loco, por atrás. Hijo de su... Hijo de perra, güey, me rematan. Mira, a mí ya se me está haciendo raro cómo nos están espaldeando tan fácil. O sea, ya no, no se me hace ya normal. ¿O será que yo me desacostumbré? Pero ya me estresó que nos están espaldeando y espaldeando.
No lo sé, loco, ¿eh? A mí se me hace ya muy raro cómo nos agarran ahí. Nos hacen sandwichote bien machín. Nos dan tremendo acá, ya tú sabes. Tremenda. Ve al otro equipo, ve cuánto extraña el guión del otro equipo. Y luego deja tú, andan con un bronce. Un bronce, un oro, güey. Primera sangre. Asesinato doble. Aquí hay recursos. Te digo que están raros estos vatos. Aquí hay recursos. Están bien raritos, están raritos. ¿Necesitan fogata o si la pongo? Todo bien, loco. Yo estoy bien, apa, yo estoy bien. Pero bueno, me arrimo, no pasa nada. Primera sangre. Asesinato. Pinche suerte, me lo topé de frente, güey. ¿Sí viste cómo activé el Orión de una? Que si están perrillos, están perrillos. Pero bueno, vamos a intentar. Dirígete ahí. Yo, Elena, no pasa nada. Hoy es directo largo, ¿eh? Bueno, 2 horas. 2 horas de Freaky's Fire. ¿Cómo fregados la mía? Primera sangre. Ay, pensaba que estaban conmigo. Asesinato doble. No, güey, no sé qué onda, Nos están ganando bien machín. No nos, o sea, ¿cómo les explico? No nos sale nada. Ninguna jugada que estamos intentando nos sale. Ya me voy a cambiar el Orión porque no me está saliendo. Mejor no pongo la que. Es lo que no sé. Como que a lo mejor ven que traemos Dimitri o así, se motivan y dicen, no, nomás túmbalo, güey, túmbalo, ya nomás vas y lo rematas. A lo mejor eso es lo que están pensando. Puede que piensen eso. ¡Ayuda! Primera sangre. Mantente alerta. Dirígete ahí. Yo nomás escucho los pasos. Mira, güey, qué pedo. Esa le hicimos bien. Buena, loco, buena ahí.
Asesinato doble. Thanks. La madre, güey, qué pedo, ¿eh? Espaldearles, así como ellos nos espaldean, ellos espaldean a nosotros ahí. Sí, nos están espaldeando, machín. Es que no sé qué pase, pero ahorita en diamante la cosa está muy... Está muy rata la cosa ahorita en diamante, qué pedo. La concha su madre. O sea, ahorita en diamante la cosa está sabrosa, ¿eh? Está picante aquí en diamante ahorita. Punto, si nos esperan a uno, hay que activar un Dimitri y ya activo mi avión. Ayuda, ayuda. Thanks. Thanks. ¡Se brincó, ching! ¡Ya se brincó, güey! No, güey, no. No funcionó. Vale, 2-2, ¿eh? 2-2. ¡Ahí está, bolita, regalado! ¡Buena, bolita, buena! ¡Uy! ¡A huevo! ¡A huevo, perro! ¡Por fin! ¡Por fin! Se juntaron las bolitas y salió el bulla. ¡Ay, güey! ¡Ay, hasta me acabé el agua de pepino! Buena, loco, ya tocaba hacer el bulla, ¿eh? Ya nos tocaba, güey, ya nos tocaba. ¿Qué es eso de andar ahí? Me quiero cambiar de habilidad. Cámbiate, cámbiate. A ver, bolita me recomendaba unas. ¿Cuáles son las que traes, bolitochas? Bolita no, está... No, ya no quiero. Sí sirvió, ya digo. Ah, sí. A ver... A ver, que me explique, bolitas, en el chat. Que se lleve la que les quita las habilidades para que cuando pongan a Orión, que se lleve. Les quitemos. Pon el combo mío, te da vida y corres, y el de escudo. A ver, espérame. Para calarlo. No pasa nada. ¿Cuál es la habilidad esa que lanzas como una bomba y le quitas las habilidades? Ah, es Ay, ¿cómo te llamas? Es una morra. ¿No era la del robot? ¿Que era como un robot o no es esa? El azul con el escudo verde. A ver... Ah, ok, el de las paredes, que te da vida con las paredes, ya. Ya te capté. Ok, voy a correr rápido. Las paredes me dan vida, voy a revivir rápido un compañero. Tengo el escudo verde, ¿no? Acá, cabrón. A ver, ese no. Pues, ¿cuáles traes, bolito chas? Ah, ya. Tú dices Ford, ¿no? Sí, ya sé cuál tú me dices. Es Ford. A ver, ¿cuántas? Sí, ya sé cuál tú me dices. Ah, no, tú dices Antonio. Tú estás mencionándome a Antonio, güey.
No, tampoco. No, no es Antonio. Entonces sí es el Ford, ¿no? A ver. Ah, cuando usas una habilidad activa, proporciona 50 puntos de escudo a ti mismo y a tus compañeros de equipo en un radio de 10 metros. Esa es la que tú me estabas mencionando. Ok. A ver, y como habilidad secundaria, ¿cuál me pondré? Como habilidad secundaria. Orión. ¿O a quién nos ponemos como habilidad secundaria? Para darles apoyo. Dimitri, para darles apoyo con el Dimitrongas. Dale, a ver. Pues a ver, ustedes díganme si están listos. Ya si están listos, le damos go, ready to go. Como la pizza. ¿Todos listos? A ver. ¿Cómo vamos de tiempo? A ver, no me sale el tiempo, güey. Ahorita me estaba saliendo. ¿Cuánto tenemos de directo? No sé dónde checarlo. Ah, ya sé dónde checarlo. Ah, qué menso. A ver, espérenme. Para checar el tiempo que estamos en directo. ¿Dónde está? Ah, aquí. Emitir en directo. ¿Ya están listos? Vale. Deme chancitita nada más para checarlo rapidillo. Del tiempo. Para ver cómo estamos de tiempo. Ok, vale. Se nos termina el tiempo. Tenemos aproximadamente, pues bueno, ya vamos para las horas. Tenemos 44 de pila. Vamos a aprovecharlo porque ahorita le vamos a dar a Stumble Guys, ¿ok? Para que se vayan preparando. En lo que yo nada más preparo el OBS Studio, que no me vaya a trolear. Y le. ¿Dónde está Dimitri? Aquí está. Preparamos el OBS Studio y ya prendemos directo, ¿sí? Ahorita ya le dimos. Vamos a terminar de dar 2 horas de free y nos pasamos para el Stumble Guys. Complicado, ¿eh? Subir a Diamante 3 en directo. Que le ibas a poner, casi se puse. Ay, perdón, sí, cierto, yo era la segunda. ¿Qué pedo? Está tocado, se está curando. Ah, no me dio tiempo de meter el Dimitri. Dispárale, loco, dispárale. Primera sangre. Asesinato doble. No. ¿Qué huele, Javi? ¿Cómo estás? Sí, sí pueden jugar. Lo que pasa es que ahorita ya nos vamos a pasar al Stumble Guys. Para si tienes cuenta de Stumble Guys, para que te vayas uniendo con nosotros. Normalmente le iba a dar 2 de free, 2 horas de free. Ya vamos a terminar 2 horas. Yo me voy a unir como BSP, porque quería ponerme BS y las espaguetis que dices, y sin querer le puede ser confirmado. Está Me bien, puse ¿no? BSP. No, está bien, está bien. Y ahí pues le vamos a dar unas 2 horas o tres de repente. Chistoso. Vale, no lo veo, ¿eh? Primera sangre. Ah, lo que pasa es que lo tenía chat para miembros, güey. Ahí a tu derecha, abajo. A la derecha abajo.
No, ya, ya. ¡Ay! ¡Ay! ¡Diablo, Gaby! ¡El diablo! ¡El diablo! No, ya, se cree mucho el perro. No, a ver, ayer estaba en el directo. Sí, como te comento, ayer lo tenía solo para miembros, por eso no podías comentar. ¿Qué hizo el mote ese, Javi? Me la va a pagar, me la va a pagar. El día de hoy estamos celebrando que mi canal completó 400 videos. Por eso tengo el chat libre para seguidores. Y si el directo llegaba a unos 30 likes o así, pues iba a dejar el chat permanente, pero pues no vino gente. ¡Ay, míralo, míralo! Es que hay más gente en Stumble ahorita, Javi. Tal vez en Stumble llegue más gente. Asesinato doble. No, güey, te mata. Pero no te toca, no, güey, te mata. El Gaby. Emotice insana. Javi, sí pueden jugar, loco. Ya se revivía y te mataba, ¿no, Javi? Nada más ahorita nos vamos a pasar a Stumble, guys. Porque ya jugamos 3 horas, 2 horas de free. Entonces ahorita nos vamos a pasar para el Stumble, guys, a darle allá. Estoy listo para hacerte la misma jugada de ese rato. En la partida. De ese rato, de ese mismo día. Entonces, ya no me extiendo tanto free porque ya no aguanta tanto mi pila, güey. Si no, le daba 6 horas, 5 horas, no sé, las que sean necesarias. Pero mi teléfono se me descarga ya muy rápido la pila. Ayúdame, Gaby. No hay nadie. Primera sangre. ¿Qué? Rompimos la pared, Javi, para pasar. Ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Para pasar. Ya vale, Javi. Ayúdame, Javi. Mandaron a dormir, Javi. El diablo. Asesinato. Buena. La pared inmortal invencible. No se deja. Need equipment. Pues como que se la voy a poner. ¿Cuál es la habilidad de esa? Quiero ponerme esa. Es la del uno que tiene un escudo verde. Bueno, algunos, ¿eh? Pero sí, para que se vayan preparando. Si me quedo encerrado, pues ya morí. Sí, eso es como para algo muy extremo, saberla hacer. No se puede ni con todos los jugadores romperla. Enemigo a la vista. Primera sangre. ¿Que no te sabías esta ida y tú? Para que veas. ¡Ay! Chibolito,
No, ay, loco. Asesinato doble. Javi. No me dejes morir, Javi. ¡No! No puede ser. Ahorita vas a jugar, loco. Ahorita vamos a aprender Stumble Guys. No, pero bueno, se viene el MP40. Vamos a meterle sazón, batería y reggaetón. Porque... pisada, ¿eh? Porque veas, güey. Tenemos que empatar porque esto ya se puso crítico. Vamos, 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 vamos. Ay, no puede ser, loco. No, ya estamos perdidos. Asesinato. Perdidos, perdidos. No. ¡Ay, Daito! ¡A la tuya, güey! ¡Daito, no! ¿Qué está pasando ahí? ¡A la Daito! ¡A huevo, perro! ¡Ya, ahí te lo tienes! ¡Ahí lo tienes! ¡Por atrás! ¡Ay, Daito! ¡Daito! ¡No me espantes! ¡Daito! ¡Daito! ¡Ah, perro! ¡Vamos, a huevo! ¡Ah, la del Daito se la rifó ahí! Y bien tranquilo, ¿eh? Nomás caminaba, casi no se movía. Andaba insanidad, ¡Prime Daito! ¡Cuidado! Sacando su Prime, sí, ¿cierto? ¡Cuidado que Prime! Digo, Daito está en su Prime. ¡A la madre! Y esa onda que, ¿cómo le hizo? Mira, ya anda motivado, ¿eh? Está motivado. Sí, Daito, no juegas escopetas, pero... ¡Tan de ver, güey! No, vamos, vamos, vamos. ¿Qué pasa, Javi? Cuidado. Bueno, tenías. No, Javito, paredes. ¡Ay! ¡No! No te hagas loco. No, güey, puse mala pared y son invencibles esas paredes. Te toca, proga. ¡Échale, proga! ¿Lo viste? ¡A la derecha, güey! ¡Buena! ¡Perro! ¡La ganamos, la ganamos! ¡No puede ser! ¡Buena! ¡A la bestia, eh! Buena y... ¡Qué buena partida! A ver... No puedo hacerme activar mi micro. Ah, ya. ¡Qué buena partida, eh! Estuvo muy buena esa. Nos fuimos con la última partida del directo. Bien, ¿eh? Rescatando la Daito y al final el Proga la rescató. Me mató con Sonia, bueno, cuando me activó Sonia dije, no, ya valimos. Y el Bolitas, pues ahí anduvo también desatando el infierno ahí junto conmigo. Bien ahí, güey. Buena. Bolita, yo solo lo vi a brincar. Dale, muchachos. A ver, ahorita vamos a terminar el directo. Muchas gracias por acompañarme, gracias por esos 7 likes. Ahorita en unos minutitos más, en lo que yo preparo todo, prendemos el Stumble, guys,
para que empecemos a jugar, para buscar las coronas, ¿eh? Ahí los espero, proga, daito, bolitas, ahí para que se vayan preparando ahorita, y ya que les notifique el directo, pues ya ahí le empezamos a dar ahí. Ahí te espero para robarte las coronas. ¿Sale? Muchas gracias. A ver, vámonos por acá. Sale, pues, entonces vamos a salirnos por acá. Y, a ver, ahí está. Sí, loco, de hecho, eliminé en todos los juegos. En todos los juegos eliminé a todos. Y, estoy aceptando amistad a los que se hagan miembros del canal. Entonces, si tú quieres andar acá más activo jugando conmigo, pues te invito a que te hagas miembro del canal. Tiene un costo súper, súper, súper accesible de 9 pesos mexicanos. Entonces, pues ahí te dejo ese dato. Porque pues se vienen premios. Ahorita estoy buscando los primeros 6 miembros del canal para Free Fire y hacer un mini torneo de PvP, para sacar al ganador del primer pase de este mes, del mes del miedo. ¿Sale? Entonces, nos vemos en un ratito. Voy a preparar todo para aprender directo. Y nos pasamos al Stumble. ¿Les sale, Javi? Ahí por ahí te espero en caso de que puedas jugar con nosotros. ¿Sale? ¿Quién? No, ellos no están, no los tengo agregados, loco. Estaban entrando por el código de equipo. Pero te digo, si quieren andar ahí más presente en los eventos con premio y andar más activos jugando conmigo, te invito a que te hagas miembro del canal. ¿Sale? ¿Vale? Paso a retirarme, voy a preparar todo y nos vemos en un ratito más. ¿Sale? Muchas gracias por todo. Bye.